Lo otro que es bueno también. ¿Qué es bueno también? Es viajar. Oh. Ah, qué bueno. Pero no lo voy tan lejos. Pero igual muy bonito. Mira, ya, promesas, pero yo quiero estar allá donde está Francisco Pietrantoni. Sí, la quinta región. Está en la quinta región, pero no sé dónde. Eso es Valparaíso. Eso es Valpo. Exactamente. ¿Cómo están? Muy bien. Carlos y Caro. ¿Qué bien, tal? Bien, Francisco. Gusto de tenerte conectado a esta hora. ¿No nos escucha? Es que debe haber un desfase. ¿Hay un desfase, Francisco? ¿No escucha bien? A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí te escuchamos, sí. ¿Escuchan ahí o no? Sí, sí, te escucha. Sí, súper bien. Perfecto. ¿Cómo estás? Oye, estuve... A ver, no... Súper bien. Oye, estuve todo el rato conectado. Excelente señal. Y justo ahora parece que se cayó, ¿o no? Pucha, pero es típico. Ley de Murphy ahí cuando uno... Ah, ¿ahora? Claro, ah, ahora. Mucha, ya, bueno, pero no, pero está bien la conexión. Pero te a vemos ver, muy voy bien. A mover un poquito, ¿ya? Desde Valparaíso, Francisco, ¿verdad? Ya me voy a mover un poquito, les voy a mostrar dónde estoy, exactamente. Oh. Por supuesto, sí, estamos acá en el Cerro Artillería. Qué bonito. El famoso 21 de mayo, ¿no? Un clásico. El, claro, pasó 21 de mayo. Por supuesto, y les quise para los que hice traer para acá, porque hay harto que hablar de Valparaíso. Ahora sí me escucho bien, ¿o no? Sí, te escuchamos. Te escuchamos bien. Ah, ya, qué bueno. Oye, sí, pues me vine para acá porque, bueno, Valparaíso en estos días ha estado en la palestra ahí, pero full, por situaciones bastante complicadas, negativas también, pero yo quiero llevar el lado más positivo. Una ciudad patrimonio de la humanidad que, por supuesto, necesita reactivarse y el rol de los medios de comunicación también es justamente aportar a estas ciudades que se han visto un poquito complicadas en el último tiempo. Miren qué lindo, ¿qué tal? Mira qué bonito, mira la imagen del puerto. Te agradezco, Francisco, de verdad, porque la verdad, que ¿ya? tengo unas ganas la de verdad. Viajar, de verdaderamente que tengo unas ganas de viajar y sobre todo a la playa, al mar, así que con estas imágenes yo ya me siento con un pedacito reconfortada, pedacito. Me falta sentir el aroma, sí. Oye, sí, hay harto ambiente. Sí, por supuesto, hay harto ambiente. Bueno, hoy día hace frío, igual acá. ¿Este lado? Está helado, pero igual, sí, no, está bastante, bastante frío. Yo hoy día me saqué la chaqueta y dije, no, una vida valiente, y la verdad es que está bien frío. Pero bueno, pero había que hacerlo. Así que, oye, mira, ¿qué les puedo contar? La verdad es que estamos en un momento bien complicado, ustedes saben, bien intenso, yo diría, con respecto a este plebiscito de salida que se nos viene ya, y por supuesto que les contaba, con Valparaíso. Así es. Estuvo en la palestra este sábado por la situación complicada que se vivió ahí en la Plaza Victoria. Tuvo la razón. Tuve un episodio en el Congreso Nacional ahí con los diputados, en el reality del Congreso. Oye, sí, oye, se agarraron a Colcacho. Exactamente, entonces, bueno, pero sin duda Valparaíso tiene mucho más que eso, ¿no? Uh-huh, y es claro. Lo que quería contarles hoy día, o sea, además de poder mostrarles este lugar, el objetivo justamente de estas notas que estoy presentando es para visibilizar a personas que están haciendo aportes valiosos uh-huh. de una ciudad bastante compleja como es Valparaíso en lo que tiene que ver con su patrimonio. Así es. Así que los voy a hacer viajar, ¿saben a qué año? A 1897. ¡Oh, ya! Yeah. ¿Saben por qué? Sí, a ver por qué. Quedamos como boca abierta nosotros. Sí. ¿Qué? Bueno, porque Valparaíso, siempre con su arquitectura tan particular, hubo un terremoto en 1906 uh-huh. que hizo que lamentablemente perdiera gran parte de estos edificios muy gigantes que tenía, ¿no? Pero después del 1906 hubo una reconstrucción, pero algunos edificios quedaron y uno de ellos tiene que ver con un ex hotel, que es el Hotel Royal, que se inaugura en 1897 y que, bueno, estuvo lamentablemente luego de la caída económica de Valparaíso, estuvo mucho tiempo abandonado, uh-huh. estuvo distinto justo. Y una parte de ese hotel hoy día es recuperado por un grupo de gestores culturales que lo transformaron en un espacio cultural. Y de verdad es un lugar pero maravilloso. Yo dije, esta nota la voy a reeditar, que la hice también hace un tiempo, uh-huh. y se la voy a presentar a los chiquillos porque me encantaría que pudieran conocer el trabajo que están haciendo acá varias personas, aportando también desde la independencia, ojo, ya. Ahí por supuesto postulando algunos fondos claramente, pero es un hotel
que era maravilloso. Y hoy día sigue siendo maravilloso. Así que quiero presentarle desde acá. Oye, pero qué bueno. Francisco. Muchas gracias, Francisco. Oye, antes de que presentes la nota, te quiero contar de que, bueno, yo nací y me crié en la infancia en Valparaíso. Mira. Y ahora que muestras el puerto atrás, yo me acuerdo que podía estar toda la tarde mirando el trabajo del puerto. Es que las grúas, que los camioncitos, que se mueven, que se cómo se ven para allá. Y es, digamos, muy entretenido. Al que le gusta el puerto, finalmente. Así que una linda postal que nos trae Francisco. Muchísimas gracias. Y te dejamos ahí la pantalla para que presentes tu nota. Ya, pues, genial. Oye, qué bueno, no sabía que era de acá. Porteño, sí, que pues. Mira, qué bueno. Pero no de Wander. Oye, hay que hacer un. Tienen que hacer un viajecito para acá, pues yo feliz les hago ahí un tour más profundo por Valparaíso y sus rinconcitos. Maravilloso. Que, ya, yo quiero. De hecho, la próxima semana voy a ir a un ascensor que es muy bonito, que yo creo que quizás ya Carlos lo puede conocer, que es el Polanco. Ah, el subterráneo. Este túnel, el subterráneo. Sí, muy este bonito. El túnel que es maravilloso. Así que bueno, ahí les voy a estar mostrando y por supuesto vinculándolo con estos reportajes también que estamos haciendo. Bueno, entonces ahora les quiero presentar a los amigos del espacio Huarpola, que es un espacio cultural, como bien decía, que es uno que fue un hotel en 1897 y que se mantuvo ahí en la época de oro de Valparaíso. Uh-huh. Que bueno, lamentablemente tuvo ahí una caída importante, pero que hoy día este grupo de gestores culturales lo están ahí transformando y ustedes van a ver lo bonito que está y la bonita gestión que se está haciendo. Así que vamos con el espacio Huarpola acá desde TDR, desde el corazón de Valparaíso. Gracias, Francisco. Un tremendo abrazo. Que estén bien. Igual. Hoy ya estamos al interior del espacio Huarpola, acá justamente en la calle Esmeralda, en Valparaíso. Me encuentro con Fernando González, el director y gestor de este tremendo proyecto cultural que busca no solamente darle vida a este espacio, sino también abrir un espacio que en su tiempo mozo fue un hotel de lujo, hoy día es un espacio cultural. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Gusto en saludarlo a toda la audiencia de Emporio. Oye, bueno, gracias por recibirnos en este lugar espectacular. La verdad es que yo estoy sorprendidísimo. Te contaba ahí que yo conocí algunas partes de este edificio, pero esto es maravilloso. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes llegaron a este espacio? Nosotros estamos trabajando acá desde el año 2018. Veníamos ya con un trabajo previo desde el año 2014, que fue como las fases, las etapas de aprendizaje, de ir curtiéndonos en base a lo que significa sostener infraestructura para propósitos artísticos, culturales y patrimoniales. Y es así como del año 2018 llegamos a este espacio que finalmente nos sitúa en un ámbito profesional, uh-huh, que nos permite hoy día desarrollarnos a una comunidad que trabaja en este espacio, que es siempre es variable, pero residen en este espacio aproximadamente 200 artistas. Claro. Que trabajan diariamente en sus artes, ya sea artes escénicas, visuales, artes musicales, artes literarias. Es un espacio que está abierto para el desarrollo del trabajo de Valparaíso. Claro. Fernando, desde el 2018 ustedes vienen trabajando, pero anterior a ese año ya ustedes venían desarrollando otros proyectos culturales. Me gustaría saber qué es lo que te motiva a ti estar en este espacio, dar la pelea, porque no es fácil justamente levantar un proyecto cultural, además, ojo, en un espacio patrimonial, donde además están súper limitados con muchas cosas, entre ellos la parte monetaria. Por supuesto, la dificultad económica, como buenos porteños, sabemos que siempre está presente, casi que el estado latente de resistencia constante es una tónica que probablemente siempre va a ser así, es la realidad de Valparaíso. Sí. Y bueno, a pesar de todo eso, la motivación de trabajo siempre va a ser poder ofrecer un espacio para los artistas, porque finalmente sabemos la precariedad en la cual nos desarrollamos en este Valparaíso, que estamos llenos de chapas de Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Musical, Capital Cultural.
ustedes pónganle el nombre, exacto, que quieran, pero finalmente estamos muy solos desarrollando nuestra creatividad, nuestros artes. Entonces, para nosotros es fundamental, nuestra motivación es ofrecer un espacio, ojalá lo mejor posible, para que los artistas puedan estar creando. Claro. Nosotros sostenemos la infraestructura, buscamos proyectos, buscamos... para nosotros es como que el lema es los artistas tranquilos y nosotros nerviosos, claro, para que podamos ofrecerle finalmente este puerto en base a todas esas categorías de conservación, ofrecer un espacio potente de trabajo, de colores, de creatividad, claro, para este puerto. Exacto, pero hagamos un poquito de historia porque justamente estamos en un lugar con mucha historia, ¿no? Y si retrocedemos un poquito el tiempo, donde esto era un hotel, imagínense esto con un salón, con gente muy elegante, la aristocracia, y hoy día se convierte en un espacio cultural, pero esa es la historia de este lugar, pero me gustaría llevarte a tu historia porque tú eres porteño. ¿Tú te imaginaste en algún momento ser parte de un lugar como este o formar un proyecto, o habías entrado quizás a este edificio en su momento? Cuando esto dejó de ser hotel al año 1945, del 45 hasta el año 2000 fue una galería comercial donde habían joyerías, donde habían peluquerías, habían talleres de oficinas de contaduría, acá habían unas imprentas, de hecho los pisos todavía están, claro, marcados. Cuando llegamos acá esto estaba todo tapado con altillos y cosas. Fue un proceso que verdaderamente uno de más joven, de niño, siempre uno soñó con estar en algún, administrar un teatro o algo así. Siempre tuve... Ya, pero tú tenías ahí ese sueño. Siempre tuve ese sueño, esa inquietud. Nunca pensé que iba a ser en esta forma, pero es parte de concretar un sueño de infancia, hoy de adulto, vivir de lo que finalmente soñamos. Es un poco romper los paradigmas para poder dedicarnos con todo a lo que nos motiva de vida. Fernando, bueno, como el lugar tiene tantos rincones mágicos, no sé, a mí me provoca muchas cosas. ¿Cuál es el rincón que a ti te provoca algo como especial? Como que te encanta estar ahí. De este lugar. De este espacio, bueno, me gusta el techo, me ya. gusta estar ahí. Ahí mirando un poco la bahía y en la perspectiva de ciudad, de entender un poco este Valparaíso tan antiguo que se ve en capas de historia, de edificaciones, de arquitectura, de eso un poco, entender este espacio que tiene 124 años de historia y también ver un poco cómo ha sido la evolución de Valparaíso en cuanto a su arquitectura. ¿Te tranquiliza estar acá? ¿Hoy día te sientes tranquilo de estar acá, como motivado? Motivado totalmente, tranquilo. Creo que sosteniendo este tipo de cosas no vamos a estar nunca, porque siempre está ahí una presión constante de económica, imagínate, son 3.000 metros cuadrados de infraestructura, hasta una gotera nos duele, porque finalmente toda una responsabilidad muy grande y también poder ofrecer un espacio que esté en buenas condiciones. Bueno, a que vengan a este Valparaíso, que si bien tenemos muchas precariedades, también sabemos cuál es nuestro valor. Finalmente, el patrimonio somos nosotros. Nosotros construimos estas redes de trabajo que finalmente sabemos que son atractivas para Chile, tanto de su arquitectura y también de su patrimonio artístico, que sabemos que Valparaíso tiene mucha calidad humana en el sentido artístico. Perfecto. Bueno, Fernando, te quiero felicitar por levantar este proyecto, por estar ahí resistiendo, como se dice. Muchas gracias. Y que bueno, y que tenga larga vida este hermoso espacio, no solamente por la majestuosidad de este espacio patrimonial, con tantos detalles arquitectónicos, sino también por lo que se está generando acá en tema de calidad humana, que eso es súper importante, y el aporte cultural que están desarrollando. Sí, por supuesto. Como había sido un antiguo hotel, bien tú decías que esto siempre fue para la aristocracia y para la élite de aquel entonces, que después de que Valparaíso con el paso de las décadas empezó a decaer económicamente, desde que
se inauguró el canal de Panamá o que salió el salitre sintético. Fue todo un deterioro para Valparaíso paulatino que sigue hasta el día de hoy. Y entendernos en esa línea de tiempo de estos 124 años del edificio para poder también situarnos hoy día en esta historia, en esta línea de tiempo, que hoy día son los porteños y las porteñas los que tienen la posibilidad de desarrollarse en edificios que nunca fueron finalmente para nosotros, probablemente, a no ser que hayamos sido la servidumbre de este hotel, no habríamos estado acá porque no era nuestra realidad. Hoy, con el paso del tiempo, con el deterioro lógico de los años, es que tenemos la posibilidad de nosotros recuperar este tipo de espacios para propósitos que estén un poco fuera de las líneas convencionales de trabajo, y porque creemos firmemente que el arte es un canal sumamente necesario para que construyamos una sociedad sana. Y darle riqueza, pero riqueza cultural. Eso es súper importante. Fernando, muchas gracias. Tremenda nota la que nos dejó Francisco, de verdad que muy bonito valorar el patrimonio de este lugar. Me dieron ganas de conocerlo, como sí. tal cual como él decía, se mantiene aún en buenísimas condiciones y de 1997, qué lindo. No, muy bonito.